Buenas tardes. Díganos desde dónde lo sintoniza y qué hora es en el lugar que usted se encuentra. Hoy voy a hablar acerca de el sexo entre las almas gemelas. Sexo entre almas gemelas. Ya que tú te me sintonice y qué hora es en el país que usted se encuentra. Le habla Gamaliel Ben Abraham, su hermano, siempre con la verdad. Hoy quiero hablar acerca del sexo entre las almas gemelas. Ya que tú te vas, ¡súbame eso! Bendiciones para mi amada apóstol Altagracia de los Santos. Qué bueno saber que está bien. ¿Desde dónde nos sintoniza y qué hora es en su país? Dele a compartir el video inmediatamente. Hoy voy a hablar acerca del sexo entre las almas gemelas. Sexo entre las almas gemelas. Esta, sí, apóstol, tengo que traer, darle una de esas cuando usted venga para acá. Cuando venga para los Estados Unidos, le voy a guardar una gafa de esta. Esta gafa pueden ver el pecado de la gente. Eso es un filtro. Desde Madrid, España, se reporta Raúl Feliciano Jiménez. Madrid, bendiga a mi gente de Madrid, gente de Mallorca. Hoy tengo un estudio bien interesante en la palabra. Esto es fuerte. Bendiga para Gloria Puerto Rico. Digo mi gente de Puerto Rico. Grandaré que ya que voy. Bien, amados, hoy voy a hablar acerca del sexo entre las almas gemelas. Es un tema muy profundo, un tema muy delicado, y quiero que usted comparta el video. Déjeme conectar para Instagram también. Que ahora están dobles las transmisiones, aunque este celular está un poco abatido, derechosa. Pero Yulisa me regaló un aparatico aquí que yo pongo los dos teléfonos y tengo Facebook y tengo Instagram. Y si hay un YouTube también sale. Entonces, estamos en los mundos superiores. Déjeme aquí, déjeme aquí. Ok, aquí vamos. Okay.
Eleven su alma. Bendiciones para la pastora Ivana. Bendigo tu vida, bendigo tu familia. Hoy voy a hablar acerca del sexo y entre las almas gemelas. Voy a romper con algunos tabú. Si usted es Pentacola, conéctese a las 12 de la noche, que hay un servicio para ustedes, los Pentacola, que vamos a estar sacándole los demonios a la gente. Y como ustedes están endemoniados, en la noche es que se está sacando demonios. Esta tarde es para personas libres que han salido del tabú de la religión. Sexo y entre almas gemelas. Muy fuerte el asunto. La danza siempre ha estado ligada a lo profético, a la liberación, a la administración y al progreso espiritual. Mucha gente asocia la danza con un sistema errático. En mi iglesia hay un ministerio de danza. No, en su iglesia hay un ministerio de personas que se han organizado, se han aprendido unos patrones de danza y con eso ellos danzan. La danza es otra cosa. Es algo espiritual, pero que nace de lo espontáneo, no de lo mecánico, no de lo programado. Cal Malone, la gente de Instagram. Cal Malone. Mi transmisión es exclusivamente para el Facebook. Instagram va a coger las migajas que caigan de afuera. Entonces lo abrí ahí para que estén Cal Malone. Desde que entran, se le mete el diablo, Satanás, adentro. Y empiezan, bájalo, no se oye. No se oye, coja para otro lado a escuchar predicadores Rabacucu. ¿Y quién le dijo a usted que yo quiero que usted oiga? Estése quieto, relájese, controle ese tráfico de pensamiento, escuche la melodía, deje que los demonios se le calmen, cójalo calmalón, cálmese, no se relajan, no cooperan, uno no quiere darle palo, pero ya están acostumbrados a que le den palo, solamente responden cuando le dan palo como buenos rabacucu. Entonces aquí se escucha perfectamente. Ustedes tienen que estar tranquilos de este lado. ¡Ey, Mario! ¿Siete veces descarriado? No, estos lentes son superiores. Estos lentes van a ver el pecado. No apamen. Otra bendita cuestión. Otra bendita pajarería. ¡No me llamen! ¡Dios mío! ¡No me llamen! ¡No me llamen! ¿En qué idioma? Se lo voy a decir. ¡Chan con Chen! ¡No me llamen! ¡Estoy en vivo! ¡Dios mío! ¡Virgen de la Altagracia! Ah, pero es el diablo que tú tienes adentro, ¿eh? Fíjese si los cabacucos están endemoniados. Que el que me está llamando está en línea. Pero tranquilo, llámame de nuevo. Disfruta tus 2 minutos antes de ser bloqueado. Disfrútalo. Vuelve y llama. Llama de nuevo. Manifiéstate. Saca el diablo que tienes adentro. Estrésate. Llama. Llama. Bendito negro. Descendiente del Congo. Porque
Porque tú, si eres negro, no puedes comportarte de esa forma. Tú puedes asumir una conducta de una gente blanca. Luego sigue llamando, descendiente del Congo. Tenía que ser un descendiente del Congo. No podía ser una gente normal. Una gente civilizada. Vuelve y llama. Canto de loco. Descendiente directamente del Congo, de África. Gente negra, fea. Ya, ¿te cansaste? Ok. Pues como ya te cansaste, hiciste tres llamadas, te voy a bloquear. Te voy a desbloquear. Te voy a bloquear de nuevo. Te voy a desbloquear. Al final, te voy a bloquear de nuevo. Para así cumplir. Para así cumplir que te bloqueo tres veces por Rabacuco. Ya estamos en modo calma. Porque lo que tengo que enseñar hoy es muy profundo. Y por eso los demonios y los hasatanes están activados hoy. Oiga esto. Cuando hablo del seso, bendiciones para Jenny González, bendiciones para María Frías. Cuando hablo del seso, el seso dentro de la religión judeocristiana es un tabú. Porque el seso es el instrumento divino para el placer y la transferencia y unión entre las almas. Me soltó de este lado, ahora viene por este lado a llamar. Fíjense, me suelta de este lado y me llama de este lado. Está poseído por el diablo. A Satán está en su corazón. Sigo. Las religiones han reprimido el sexo. Se ha predicado más de lo que tiene que ver con la sexualidad que cualquier otro tema dentro de la religión cristiana. Se han casado generaciones para evitar caer en el pecado sexual. O sea, desde los primeros orígenes, lo que escuchamos del sexo tiene que ver con algo llamado pecado. Parecería que el sexo y el pecado son sinónimos. La religión ha reprimido el área sexual del individuo y lo ha colocado en una posición donde el individuo, cualquier cosa que le resulte placentero, lo rechaza. Porque la religión necesita la infelicidad del hombre para poder proponerle el paraíso perdido. O sea, en otras palabras, si el hombre logra ser feliz en la tierra, la religión no tiene por qué existir. Porque la religión es un instrumento para vender una falsa felicidad en un estado superior al que el hombre se encuentra. En otras palabras, la religión propone que la vida en la tierra es un infierno y que para ir y ser feliz hay que elevarse hasta alcanzar el cielo. Es lo que propone la religión. Y para la religión lograr eso, lograr insertar en la mente del hombre que para ser feliz tienes que escapar de la realidad de la tierra, tuvo que reprimir el área donde el hombre y la mujer encuentran más momentos de felicidad. Entonces, cuando el hombre, la religión reprime el área sexual del hombre,
lo cohíbe de la felicidad. Y esa cohibición de la felicidad reprime esa energía. Escuche, reprime la energía sexual. Entonces, esa energía sexual, el hombre la encamina hacia el área religiosa. Porque la energía no se mantiene estática. Escuche el misterio. La energía, y mayormente la energía sexual, es dinámica. Se mueve, está en constante movimiento. Hay muchas personas que han reprimido la energía sexual y esa energía la han canalizado hacia los estudios. Y hay mujeres que han ido a la universidad, terminan una carrera en la universidad, hacen un posgrado, hacen un doctorado, son macro inteligentes, lo logran todo, adquieren un estatus social estable, adquieren una posición de respeto, porque esa energía de la sexualidad la canalizaron hacia el área de los estudios. Ahora bien, habiendo alcanzado todo lo dicho, siendo profesionales, teniendo un estatus social aceptable, viviendo una vida por encima del promedio, cuando usted se adentra hacia su vida, se da cuenta que son infelices. No tienen felicidad. Y la mayoría de ellas están solteritas del sur. Porque al reprimir el área sexual en su vida y vincular el sexo con el pecado, lamentablemente no pueden alcanzar la felicidad. Hay hombres que han reprimido el área sexual, se han ido al área de los negocios, y esa energía que reprimen del área sexual, que los reprimen, la utilizan en el área de los negocios. ¿Y qué sucede con eso? Son exitosos empresarios, se hacen muy ricos, acumulan mucho dinero, pero no alcanzan la felicidad porque han reprimido una área fundamental que el Eterno le dio al hombre para la felicidad plena. Entonces, una persona que no vive una vida sexualmente activa es una persona infeliz. ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Qué van a hacer ustedes si yo soy el único Elías que he quedado? ¡Escuche! La religión ha reprimido tu área sexual. Casi todos los que están en las cuatro paredes de una iglesia están sexualmente reprimidos. Una persona con la energía sexual reprimida, aunque se desarrolle en otras áreas de la vida, siempre va a ser una persona infeliz. Y es de esa infelicidad en la tierra que la religión se vale para prometerte un paraíso. El paraíso no sería atractivo si tú fueras feliz en la tierra. Principio número uno. El paraíso te resulta atractivo porque tú vives una vida de infelicidad. Porque tu área sexual está reprimida, aunque te has desarrollado en otras áreas. Porque la energía del área sexual la canalizaste en otra dirección. Pero el éxito en esa otra área no llena el vacío y la falta de felicidad que es el resultado de una vida sexual activa y placentera. Muchas personas entonces reprimen el sexo y piensan que el sexo es algo malo y lo asocian con el pecado. El paraíso. En el libro de Génesis, el Eterno Dios de Israel creó a Adán y a Eva. Y cuando creó a Adán y a Eva, no lo colocó en el cielo. El paraíso lo crearon en la tierra. Porque el lugar de mayor gozo y felicidad es la tierra.
La tierra es el lugar donde tú puedes manifestar la felicidad plena en la eternidad. No se materializa la felicidad que se vive en la tierra. Pero para alcanzar la felicidad en la tierra, hay que tratar de liberar la energía que tú has tenido reprimido. Hay personas que viven una vida de pareja, están casados, pero el sexo en esa pareja está condicionado a lo que ya la religión le enseñó. Por eso constantemente se mantienen discutiendo. Maestro, ¿qué es pecado? ¿Es pecado el sexo oral? ¿Es pecado el sexo esto? ¿Es pecado aquello? Porque han asociado el sexo con el pecado. Y eso ha impedido que a la hora de que esas almas se entreguen en la cama, haya una transferencia y una compenetración completa. Porque mientras exista la conciencia de pecado, mientras eso exista, no hay entrega total. No sé si me están entendiendo. ¿Qué sucede con eso? El paraíso no está fuera de la tierra. El paraíso está en la tierra. Hay otras personas que se han casado, pero vienen de una relación anterior. Y en esa relación anterior, cuando tú te entregas a un hombre, hay una parte de tu alma que tú le das a ese hombre. Cuando tú te entregas a una mujer, hay una parte de tu alma que tú le das a esa mujer. En otras palabras, el acto sexual es el medio de mayor transferencia energética que existe sobre la faz de la tierra. Repito, el acto sexual es el medio de mayor influencia y tráfico de energía que existe sobre la tierra. Si tú terminas una relación, no debes iniciar otra sin liberar la energía que tú has absorbido de esa otra persona. Y también sacar de esa persona la energía que tú depositaste en ella. En otras palabras, cuando tú termines una relación, llévate tu energía contigo y entrega lo que no es tuyo. Porque si tú le entregas tu energía a esa persona, pero dejas en esa persona la energía de tu alma, esa persona va a vivir infeliz y va a estar constantemente pensando en ti. Y de esos pensamientos van a ser energía. Y esas energías se te van a enviar y te van a hacer la guerra. Esas enviaciones. Por eso lo más recomendable cuando una pareja termina, cuando por H o por R tienen que separarse, es recomendable que recojas tu energía y entregues la energía que has recibido. ¿Cuánto me están entendiendo? Recojo mi energía, lo que entregué, y entrego la energía que recibí. Es lo más recomendable cuando se termina una relación de pareja. Pero muchas personas vivieron una vida sexual activa estando en el mundo, aún estando dentro de la iglesia. Entonces, ahora se han casado con otra persona, pero en su pensamiento, en su subconsciente, en su alma, hay energía de las relaciones anteriores. Entonces, ese proceso de liberación, que es necesario hacerlo, no lo han hecho. Entonces, Juan se casa con María, está teniendo relaciones sexuales con María, que es su esposa, pero en su mente está Elizabeth. ¿Por qué? Porque aún la energía de Elizabeth vive en Juan, mora en Juan. Entonces, cuando
van al acto sexual, Juan tiene un tráfico continuo de pensamiento. En el caso de la mujer, ese tráfico de pensamiento le imposibilita llegar al clima o al orgasmo. ¿Por qué? Porque la mujer siempre está pensando en algo, siempre se está preocupando por algo. Entonces, ese tráfico de pensamiento impide que haya una entrega y una concentración total en ese acto sexual. Entonces, al no tener una vida sexual placentera y activa, porque hay muchas mujeres que ni siquiera le comunican a su esposo qué parte de su cuerpo debe estimularla para ella sentir placer. ¿Sabe por qué? Porque la religión le ha enseñado que el sexo es para tener hijos, que el sexo solo es para reproducirse. Entonces, las mujeres piensan que decirle al hombre el área de mayor estimulación sexual para ella, lo consideran como algo hasta vergonzoso. Hay sociedades todavía en Oriente que cuando la mujer nace, le queman el clítoris o se lo cortan en algunas sociedades. Porque esta sociedad machista, este patriarcado, ha reprimido a la mujer a un polvo, a una arena. La ha reprimido en su máximo nivel. Y la iglesia está llena de machistas que tienen a la mujer reprimida. Algunos dicen incluso que la mujer es el camino al infierno. Y yo siempre les respondo a esas personas: si la mujer es el camino al infierno, entonces es una buena noticia, porque en el infierno solamente va a haber hombres, porque la mujer es el camino. O sea, ella no está allá. Los que van para allá son solamente los hombres. Entonces, la mujer y el hombre que no viven en una satisfacción sexual plena no alcanzan la felicidad. Entonces, la religión necesita que el área sexual de la mujer y el hombre esté reprimida para que el hombre no tenga momentos de felicidad, para que el hombre no sea feliz, y así poder venderle al hombre la idea de un paraíso. La mayoría de religiones, y en este caso, en este contexto, la evangélica, la mujer siente hasta vergüenza cuando se viste, porque se ha asociado la belleza con el pecado. En la iglesia evangélica hay un grupo de mujeres que nacieron el lunes, que son descendientes del Congo, que son más feas que Babalao, que le molesta cuando ven a una mujer que se ve bien, a una mujer que el Señor la hizo con sus manos, a una mujer que el Señor la moldeó, la hizo en Chabá. Ellas se sienten mal. Entonces, por envidia, porque no tienen lo que esa otra mujer tiene, se paran en un púlpito a estar criticando la belleza, y que la belleza es vana, y que aquello y lo otro, y que el espíritu de Jezabel, y que el espíritu de Joscacá. No. Si usted tiene 500 libras de más, coja para Santo Domingo y hágase una cirugía, haga su diligencia. Desde estar criticando a las hermanas que se ven bien, que si una mujer tuvo su cuarto y fue y se hizo una lipo para lucírsela a su marido, escuche misterio, dice Gamaliel, que eso a usted no le importa. Viva y deje vivir al otro. Viva y deje vivir al otro. Porque si esta mujer, queriendo agradar a su esposo y disfrutar su sexualidad a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Ah, no, que esa mujer tiene 50 años y se hizo una lipo. ¿Y qué te importa a ti? Eso a ti te importa. Si tú no tienes cuarto, tú no te vas a hacer una lipo. Déjate de estar reprimida y amargada. Entonces tú no puedes vivir la vida para estar complaciendo a gente malvada y religiosa. Si Dios te da los recursos, ponte bien como mujer. Disfruta tu sexualidad con tu marido. Si te tienes que mudar para un risol, múdate para un risol.
Sal ya de la reprensión, no reprimas más esa vida. Porque la felicidad a la que el Señor te llamó no está en el cielo, está aquí. No hay mayor milagro que la existencia. Disfruta cada día de tu vida, disfrútalo. Disfrútalo. No permita que el sistema te esclavice. Hay muchas mujeres que están esclavizadas. Tú tienes que ponerte bella, tú tienes que invertirte dinero, tú tienes que irte de compra. Porque todo eso es aquí que tienes que hacerlo. Porque cuando tú te mueras, el dinero no te lo van a echar en la caja. Porque cuando tú te mueras, ay no, Gamaliel, yo tengo 4 casas. ¿Para qué tú quieres 4 casas si tú nada más vives en una? No dejes que ningún estereotipo te amargue la existencia. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Miguel. Disfrútalo. No hay mayor milagro que la existencia. La existencia es el milagro. Disfruta la vida. No por lo que tú no tienes. No. Lo que tú no tienes no te hace falta en este momento de la existencia. Disfruta lo que sí tú tienes. ¡Wow! Yo siento el Espíritu de Dios en esta hora. Hay personas que están reprimidas. Dios te dio tu esposo. Disfruta tu vida de pareja. Disfruta tu sexualidad a plenitud. Pastor, que si el sexo oral es pecado o no es pecado, no fue con el pastor que usted se casó. Al pastor eso no le importa. No deje que un pastor amargado. Hello. No deje que un pastor amargado determine lo que tú tienes que hacer con tu propia existencia. La Biblia dice en Chil Hasirín, cantar de los cantares, bebe del agua de tu propio pozo. Salomón habla de que él descendió al pozo y en el pozo bebió algo que fue agradable. ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? Porque tú no puedes permitirte que la vida se te pase, que se termine tu vida y tu aburrida, toda curuleca. Porque cuando una mujer no tiene una sexualidad activa, vive la vida aburrida, peleando con todo el mundo, golpeando el aire. Reprende al diablo, busca los cuartos y coge un risol con tu marido. Maestro, no tengo marido. No tienes marido porque la religión te ha reprimido. No tienes marido porque la religión te ha reprimido. Porque la religión te ha hecho pensar y mirar el sexo con los ojos del pecado. Y así nunca vas a tener un marido. Mientras lo veas todo como pecaminoso. Tú tienes el área sexual reprimida. Y la estás enviando hacia otro lugar. Viva la vida. No hay mayor milagro que la existencia. Deja de pelear tanto. Hoy, durante esta semana, según el calendario hebreo, hay una fiesta judía que es la fiesta de las almas gemelas. Es el equivalente dentro del judaísmo a la fiesta de San Valentín. Esa es la fiesta del amor. Porque mientras en el cristianismo quieren reprimir el área sexual, en el judaísmo los rabinos hasta hacer el amor le enseñaban a sus discípulos. Escuche, los rabinos hasta hacer el amor le enseñaban a sus discípulos. Porque usted tiene que disfrutar la existencia. Y el encuentro sexual. Ese momento de transferencia. Cuando las almas se unen. Dice el profeta Emmanuel. Varón, lo siento, pero no estás hablando en el espíritu. Ok, vamos a mandarte para el infierno para que ya te hablen los demonios. Uno menos. Cayó el primero de la tanda.
no me interesa que ustedes me sigan. Ese es un amargado, un esclavo de la masturbación. Uno que se la pasa día y noche viendo pornografía, está cuestionando y no quiere que se hable de sexo en público, porque él quiere seguirlo practicando en privado. Eso es lo que hace la religión. Así es que la religión se comporta. Es su modus operandi. No le pueden mencionar la palabra sexo, porque eso le recuerda de qué área él es esclavo en la intimidad. Entonces, por eso no se puede hablar de sexo. Ah, no, no, yo no lo siento en el espíritu. Claro que tú no lo vas a sentir en el espíritu, Gabacuco. ¡Hello! ¿Alguien más? ¿Quién quiere ser el segundo? Entonces, hoy están celebrando lo que es el día, el tiempo de las almas gemelas. Almas gemelas. La pareja que Dios te dio. El hombre que el Padre te ha dado. Es la persona que el Eterno escogió para que tu alma se perfeccione. Y esa alma se va a perfeccionar dentro de la materia. Hay mujeres que desde que tienen una diferencia con su esposo, oiga lo que enseña la religión y el sistema. No, tú duermes en el mueble y yo duermo en el cuarto. No, reprende al diablo. Las diferencias son parte del matrimonio. Pero no dejes que las diferencias te aparten de tu marido. No dejes que las diferencias impidan que la gloria de Dios se manifieste en tu casa. Cuando el hombre y tú discuten y tú luego te pones, tú lo estás enviando a la calle. Entonces tú no puedes privar al hombre de la sexualidad. Porque eso que él reprime, si tú no se lo das, vaya a buscarlo a la calle. Entonces tú misma estás contribuyendo con la destrucción de tu matrimonio. Eso va para hombres y va también para las mujeres. Si tú entiendes que tu pareja sexualmente no te está satisfaciendo, la idea no es meter el divorcio. La idea no es que te busques un amante. La idea es que tú te sientes con él. Ponga una melodía. Ponga una melodía. Prende unas cuantas velas. Crea una atmósfera donde tu mente se limpie un poco de todos esos pensamientos. Y en un estado de quietud y en un estado de paz, reencuéntrense mutuamente. A esto yo le llamo la segunda luna de miel. Entonces, tu mujer no te le niegue a tu marido. Tu marido no te le niegue a tu mujer. Es lo que dice el libro sagrado. Entonces, el hombre a la relación sexual no se va con el ego, a autocomplacerse. No. A la relación sexual se va con la mente abierta, pero en paz. En paz. Sin tráfico de pensamiento. Trata de dejar todo tu pensamiento fuera de tu alcoba, fuera de tu habitación. Todos esos pensamientos déjalo allá afuera. Todo lo que tú has vivido, tus malas experiencias del pasado. Porque a veces nosotros nos convertimos en un residual del pasado, de lo que vivimos. Nos convertimos en un residual. Hombres que estaban casados con algunas mujeres que no eran muy higiénicas y ya hoy no quieren bajar al pozo. Pero que esta nueva pareja no tiene la culpa de que tu ex pareja tenía un olor a vertedero de duquesa. O sea, por lo que tú viviste en el pasado, tú no puedes ahora decir
que tú no vas a descender al pozo por lo que tú viviste en el pasado. No. Saca tus malas experiencias del pasado y déjala allá detrás. Estamos en el presente. Esta es una nueva realidad. Date una oportunidad y baja al pozo. No al pozo de la desesperación, sino al pozo de lo placentero, de lo agradable. Es lo que dice la Biblia. Está fuerte el asunto. Entonces, mujeres que no quieren cumplir lo que dice la Biblia. No, porque el pastor me dijo que eso es pecado. Bueno, el pastor no está durmiendo solo. Síguete llevando el pastor. El pastor está viendo la gloria de Hashem todos los días. Y tú la ves una vez al año, como si tú eres judía, para estar celebrando fiesta nada más de Yom Kippur. Entonces tú tienes, hombre, tienes que cuidar el cuerpo de tu mujer. Tú tienes que invertir en tu mujer. Invierte, dale dinero para que compres ropa. Ropa que se vea bien, que cuando tú la mires, tú te actives. Tú tienes que agarrar y revisar el closet de tu mujer. Y tú esa ropa de monja, mandala para el barranco. Reprende al diablo. Tú esa ropa de monja que cuando tú la miras, lo que siente deseo de ir para la misa, bota eso. Pero usted tiene que invertir en su mujer. Lo que pasa es que algunos invierten en sus amantes y no invierten en su mujer. Entonces, bájele un poco a la comedera. Invierta cuarto en su mujer. Entonces la mujer tiene que ponerse agradable, coqueta. Es que la maestro, es que yo me siento como una prostituta si me pongo una ropa coqueta para mi marido. Pero mujer del diablo, tú estás loca. Tú tienes que agradar a tu marido. En el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 3 dice: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto fue dulce a mi paladar. Esto está hablando, ya usted sabe. Ella dice: a los pies del amado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Yo he disfrutado eso. O sea, no tan solamente que ella le practicó el sexo oral al amado, sino que ella lo disfrutó. O sea, en el acto sexual tiene que haber una entrega total. Entrégate totalmente. No me esté hablando que tengo que predicar mañana. Que no. Olvídate del mañana y disfrute la hora. Porque hay una transferencia energética. Tú tienes que disfrutar a tu pareja. Tú tienes que explorar a tu pareja. Tú tienes que convertirte, ¿sabe qué? En el arqueólogo de tu mujer. Tú tienes que convertirte, hombre, en el arqueólogo de tu esposa. En empezar a investigar, en explorar la anatomía. La mujer debe explorar la anatomía de su esposo. El esposo debe explorar la anatomía de su mujer. Otro más. Espérate ahí. Ya tenemos dos bloqueados. Falta otro. Son tres por video. Son tres por video. Que salga el otro hijo del diablo donde esté escondido para bloquearlo.
Tú tienes que convertirte en el arqueólogo del cuerpo de tu pareja. La mujer debe comer un poquito menos. Controlar un poco la barriga. Uno mismo también tiene que ponerse a rebajar. Por eso yo me estoy bebiendo mi té. ¿Por qué? Porque tú tienes que disfrutar a tu pareja. Y para tú disfrutar a tu pareja no tienes que pedir permiso. Hay muchas mujeres que hoy están solteras porque les gusta un hombre. ¿Y sabes lo primero que hacen? Cuando les gusta un hombre, van donde el pastor. Pastor, mire, ¿qué pasó? Ahí Carlos me pidió que oremos. ¿Pero cómo que me pidió que oremos? ¿En serio? ¿A esta altura de juego? Tú sientes una conexión con un hombre. Te atrae. Tú sientes que es alguien con quien Dios te ha conectado. Y tú vas a ir donde un hombre a pedirle opinión. No. Los pastores no están para elegirte pareja. Hay gente que tiene 10 años orando. Señor, mándame un siervo. Y el Señor dice, pero ya te mandé el ejército chino. Te he mandado el ejército chino entero. Si Dios te mandó a esa pareja, te mandó tu hombre, te mandó tu mujer, tú no tienes que durar 300 años orando. ¿A quién tú le estás orando? ¿Orar para qué? Para buscar la dirección de Dios. ¿Pero que cuál dirección de Dios si Dios te lo mandó? Si todos los que se han divorciado se pasaron 300 años orando para conocer la pareja que Dios le dio. Si van ahí, piden confirmación de Dios para irse a tomar un café. Entonces, usted no puede. Hay personas que jaltan a los pastores. Los jaltan. Yo quiero consejería. ¿Por qué? Ah, porque me quiero divorciar de mi marido. Yo quiero consejería. ¿Por qué? Porque fulano me está enamorando. Mujer del diablo. Suelta a los pastores en banda. Déjalo que reposen, que tienen su mujer también. Un hombre te atrae. Hay una conexión espiritual. Son tal para cual. Haga su vida con ese hombre. Ah, ella tiene que conocerlo durante 2 años. Pero ¿cómo así conocerlo durante 2 años? Pero yo tengo 38 años conmigo mismo y no me conozco. Escuche. Yo tengo 38 años conmigo mismo y todavía no me he conocido. ¿Cómo es que yo voy a conocer a una persona en 6 meses? ¿Cómo es que yo voy a conocer a una persona en 1 año? Si tengo 38 conmigo y no me conozco. Todavía ando conociéndome. Entonces, usted tiene 27, 28 años. Ah, no, yo estuve casada y llevo 3 años soltera. Lleva 3 años soltera. Tú lo que eres una reprimida. Porque si esa sexualidad está reprimida, ¿sabe qué va a pasar? La energía no es estática. Esa energía va a salir por otro lado. Por eso es que ahora tú tienes mucha ira. Maestro, pero yo de antes, cuando estaba casada con mi marido, que caía la gloria 4 y 5 veces a la semana, yo estaba muy feliz. Pero me divorcié. ¿Por qué me divorcié? Porque mi marido no quería ir a esa iglesia. Es que tú te casaste con tu marido para que te dé candela. Tú no te casaste con tu marido para que vaya a la iglesia. Ir a la iglesia es un acto voluntario. Voluntario. Tú eres mujer, tu esposo no es cristiano. Tú no lo puedes obligar a que él vaya a la iglesia. Maestro, mi esposo escucha bachata, ponle una. Maestro, mi esposo escucha Frankie Ruiz, ponle una salsa de Frankie Ruiz. Maestro, mi esposo, lo que le gusta es beber vino, regálale una botella. Maestro, mi esposo lo que le gusta es beber cerveza, búscale una caja. Déjate de estar complicando el asunto y dejando que la religión te destruya la vida.
Porque el problema es que la religión le está destruyendo el único lugar donde la gente puede ser feliz. Entonces la iglesia se ha convertido en un zafacón de gente infelices. Y por eso van a la iglesia aburridos. Por eso no se sonríen, por eso no se alegran. Porque son una vieja cruleca, todas reprimidas sexualmente. Y eso le impide ser feliz. Está fuerte el asunto. No sé si usted me está entendiendo. No permitas, no te separes de tu esposo por asuntos religiosos. Él no quiere ir. Cuando él quiera ir, él va. Tus hijos, no le coja odio a tus hijos por asuntos religiosos. Hay 7 cultos a la semana, maestro, y mi hijo nada más quiere ir a uno. Y cuando va a uno se queda chateando. Déjalo que chatee. Cómprale otro teléfono para que chatee mejor. Mi hijo, ¿tú quieres ir al culto? Sí. ¿Te quieres quedar chateando? Sí. Pues mira, siéntate en esta esquinita para que chatee mejor. Pero déjalo ahí para que la palabra de Dios le haga eco. Déjate de estar molestando tanto. No joda tanto la vida. Que a ti no te mandaron a la tierra para joder la vida. No hay un ministerio que se llame joder. Dios mío, cuánta gente que jode dentro de la iglesia. Cuánta gente ejerciendo el ministerio de joder. Hay gente que se ha cogido con joderle la vida al otro. Mira lo que se puso María para venir al culto. ¿Qué diablo te importa a ti? Mira lo que se puso Juan para venir al culto. ¿Qué diablo te importa a ti? Ah, si él fuera cristiano, no se pusiera eso lente. ¿Qué diablo te importa a ti eso? Deja de meterte tanto en lo que no te importa, cojollo. Pero tú sí llevas vida. Virgen de la Alta Gracia. Pero ¿cuántas reencarnaciones que tú tienes? Hay gente que tienen 300 reencarnaciones que le quieren llevar la vida a todo el mundo. La vida a Génesis, la vida a Éxodo, la vida a Levítico, la vida a Número, la vida a Deuteronomio. Pero tú tienes 66 vidas, pero lleva tu propia vida. Pero Virgen de la Alta Gracia, ¿y qué tanta vida que tú quieres vivir? Deja de llevar tanta vida. Maestro, ¿y usted vio dónde se mudó fulana y con la faldita que ella vino? Yo no me fijé en eso. Que se fije su marido, porque el que tiene que disfrutar fulana es su marido. Y no, y que la hermana fulana vino con unos panty metidos. Pero Dios mío, ¿tú tienes unos ojos? ¿O tú tienes qué cosa? Es una más. Un asunto de rayo X que tú tienes en la mente. Por favor, viva la vida. Disfrute del mayor regalo que hay, la existencia. Yo no puedo permitir que mi vida se me pase tratando de llevarle la vida a otro. Viva la vida y deje que el otro viva. Viva la vida y deje que el otro viva. No hay mayor regalo que la existencia. Levántate en la mañana cada día a tratar de ser feliz. Si tú estás casada en la mañana, maestro, ¿qué te recomiendo en la mañana? ¿Matutino? No. En la mañana yo recomiendo que tú ministres a tu marido. Que tú ministres a tu mujer. No hay mejor oración que un matrimonio donde la gente se sientan felices. Porque para eso el Padre colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Para que sean felices en la tierra. El paraíso no es cuando tú te mueras. Aprende a disfrutar del paraíso en la tierra. Aquí es que tiene que estar tu paraíso. Órale a Dios para que sane tus finanzas. Y todos los años vete con tu marido para un país diferente. ¡Maestro! Sí, deja la droga. Ponte a ahorrar todos los años y vete para un lado diferente con tu marido, con tus hijos. Disfruta la vida. Maestro, pero esos días no me voy a congregar. Olvídate de reprende al diablo. Que tú te tienes que congregar con tu familia. Tu familia es lo importante. Si tú te enfermas, la iglesia va a ir 2 o 3 días a orar por ti. A los 4 días nadie te mira. Los que se van a chupar tu vida entera enferma son tus hijos y tu pareja. Dedícale tu vida a ellos. Tu mayor esfuerzo, hazlo por ellos.
Hay personas que pueden ayunar 7 días porque están en una iglesia, pero no pueden ir 40 millas para complacer a su marido, para complacer a su mujer. ¿Cómo es que si alguien te llama y vive a 2 horas de tu casa? Estoy enfermo. Tú coges tu vehículo y vas y lo buscas y lo llevas al médico. Y tu marido te dice que está antojado de algo, que está a 1/2 hora de ti y tú no te paras y lo buscas. O tu mujer te dice que está antojada de algo y tú no te paras y lo buscas. ¿Por qué? Porque tú estás al servicio de la religión. Porque hay gente que la religión le ha robado la vida. Yo no sé si va a haber vida después de la muerte. Esa no es la discusión. La discusión es si tú estás vivos ahora. Hay personas que creen que están vivos, pero están muertos. Hello. Hay personas que creen que están vivos, pero están muertos. Porque están viviendo una vida reprimida. Reprimidos. Y una de las cosas que le dije al Señor cuando iba a empezar la iglesia, le dije: Padre, envía personas que quieran ser libres. Porque yo no tengo el más mínimo interés de pastorear esclavos. Yo quiero gente que sea libre. Yo quiero gente que sea feliz. Yo quiero gente que ame a sus hijos. A eso el Padre me ha llamado. A enseñarte a que tú seas feliz. A que tú alcances la felicidad. Por eso yo le digo a la gente: si tú me escuchas y tú no logras despegar tu vida en todas las áreas, bloquéame. Porque yo quiero que tú disfrutes la existencia. Que tú hagas así. Respira. Y hasta ese aire que respira lo hagas con gratitud. Porque cuán gratitud hay que tener hacia la vida. Si hasta el aire que tenemos puro es un regalo divino. El aire puro es un regalo divino. Disfruta la existencia. Maestro, hay un coronavirus que está matando. ¿Cuánta gente ya no murió? Tú no sabes si mañana puede ser tu último día. Entonces, ¿de qué ha valido todo lo que te ha cohibido? La Biblia dice en Proverbios: mejor odio manifiesto que amor oculto. Si tú amas a alguien, díselo. Demuéstrale a cada persona todo lo que tú sientes por esa persona. Todo. No reprimas nada. No, maestro, es que si me doy demasiado. Eso no es lo que dice la Biblia. Demuestra, entrégate por completo. Tú amas a alguien, demuéstraselo. En el mismo nivel que tú lo amas, no te guardes nada. Repito, tú amas a alguien, demuéstraselo. En todo el nivel del amor, sácalo todo. Todo. No guardes nada. Si tú amas a alguien, demuéstraselo. Vívelo, disfrútalo. Disfruta de ese sentimiento sin tener sentimiento de culpa. Tú no tienes que ir a donde ningún sacerdote a confesar lo que tú haces con tu pareja en privado, lo que tú disfrutas. Maestro, yo salí con mi esposa. Hay personas que salen, se van de Risol. Tiene un teléfono. Los mejores momentos no se publican en redes sociales. Porque los mejores momentos pasan a puerta cerrada. Los mejores momentos pasan a puerta cerrada. Los mejores momentos no se publican. Los mejores momentos se disfrutan. Los mejores momentos se viven. Por eso cuando yo veo tanta gente en las redes sociales, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me he dado cuenta que no disfrutan nada. Salen a un viaje y no lo disfrutan.
no se disfrutan el uno al otro. Porque están tan empeñados en romperle los ojos a los demás que no disfrutan su vida de pareja. Hay personas que no se publican teniendo sexo. De casualidad. Porque ellos todos quieren que todo el mundo lo sepa. El que tiene que saberlo eres tú. El que tiene que disfrutarlo eres tú. El que tienes que vivirlo eres tú. Vive la vida. Disfruta la existencia. Disfrútala. Vívela y disfrútala. Sin sentir temor, sin sentir miedo, sin sentir vergüenza. Sin temor, sin miedo y sin vergüenza. Vive la vida sin temor, sin miedos y sin sentir vergüenza. Ahí está el secreto de la felicidad. Sin temor, sin miedo y sin vergüenza. Así que tú tienes que vivir la vida. Sin temor, sin miedo y sin vergüenza. Sin sentir ninguno de esos sentimientos. ¿Estás soltera? Alguien te atrae. Acércate. Maestro, mi abuela me enseñó que se tiene que acercar a mí. No. Olvídate de lo que te dijo tu abuela. Acuérdate que tu abuela se casó y tuvo a tu mamá. Y hasta que se murió, nunca más se casó de nuevo. Lo peor el consejo te lo podía dar tu abuela. Porque tu abuela se casó, vio la gloria de Hashem y duró 60 años sola, solterita del sur. Si tú estás soltero o estás soltera y alguien te atrae, alguien te llama la atención, acércate. Ponte tu mejor vestidura y ve detrás de lo que tú quieres. Ve detrás de lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un buen vehículo? Ve detrás de lo que tú quieres. Yo voy a orar ahora. Hemos iniciado el mes de agosto. Estamos cerrando el calendario hebreo. Es un tiempo donde el Padre entrega abundancia. La gente de Instagram, se va a caer el video porque yo subo de nuevo. Se va a caer la transmisión porque yo voy a subir de nuevo y inmediatamente se caiga. De hecho, déjame tumbarle y subirla de nuevo. Entonces, estamos cerrando un ciclo. Es un ciclo de lo que el Padre ha hablado, de lo que el Padre ha dicho, de lo que el Padre nos ha ministrado, de lo que el Padre nos ha aportado. Entonces, lo que resta de este año, ve detrás. Que es tuyo. Los judíos dicen, conforme habla el libro del Zohar, que las mayores bendiciones, el mejor vino, se queda para la última parte de la fiesta. Es contrario al pensamiento humano. Entonces, aprende. Estamos cerrando el año.
estamos a un mes y algo de cerrar el año en el calendario hebreo. Pero es el tiempo extraordinario que el Padre ha determinado para que tú recibas lo que no has recibido en todo el año. Lo que no pudiste recibir en todo el año, tú tienes que creer que lo vas a recibir ahora. Tienes que creer que lo vas a recibir ahora. Hay un M, hay una verdad. Hay un año que está cerrando. Y ese año que está cerrando es el tiempo que el Padre ha señalado para que su bendición repose sobre tu vida y sobre todo lo que tú hagas. En el nombre de Yeshua, yo quiero orar hoy por personas que se van a conectar con esto. Porque en lo que resta del año, el Padre te va a sorprender y te va a prosperar 10 veces más que en todo este año de crisis que has vivido. Este año está cerrando en el calendario hebreo y es la fecha exacta que el Padre ha determinado para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu finanza. Cierras este año en prosperidad y en abundancia, porque el año que viene tú haces una lista y dices: yo voy para tal país el próximo año de vacaciones con mi familia. Este próximo año, ¿qué es lo que quiero? El vehículo que quiero es este. Es el vehículo que el Padre me da. ¿Qué es lo que quiero? Me quiero mudar a tal área. El Padre me mueve a tal área. Yo quiero orar hoy por tu vida. Porque hay una presencia divina y hay un milagro para activar tu finanza, pero es con un propósito familiar. Yo quiero orar hoy por personas que necesitan recursos, pero esos recursos para el disfrute de su vida. Maestro, yo lo que necesito es un carro para mi hija. Eso es un disfrute familiar. Maestro, yo lo que necesito es poner a mi hija en un mejor colegio. Eso es un disfrute familiar. O sea, tú tienes que aprender a disfrutar la existencia. Hoy yo voy a orar por ti. Oro por personas. Y voy a orar por rompimiento y desligamiento de alma. Porque hay muchas personas que siguen ligadas al pasado en su vida. El altar está abierto hoy. Vas a recibir una visitación de Dios. Vas a recibir un milagro financiero. Vas a recibir en lo que resta del año una sorpresa del Padre. Vas a recibir 100 veces más. Wow. 100 veces más que lo que has recibido. Yo oro por tu vida ahora. Escucha, está cerrando el año. Vas a recibir 100 veces más. ¿Dónde está la gente que agarre esta palabra hoy? Yo quiero que tú agarres esta palabra hoy. Vas a recibir 100 veces más. Y me vas a escribir y vas a testificar: maestro, lo que está pasando en mi familia es algo extraordinario. Jo levantó un altar de ofrenda por sus hijos. Jo levantó un altar de ofrenda para que ningún daño le pasara. Jo estaba preocupado por su familia. Y yo declaro una palabra de que tú vas a recibir en lo que resta del año 100 veces más. De que el Eterno bendice
el fruto de tus manos y que los méritos de Yeshua se apoderan de tu vida y que tu finanza empieza se conectan con el río de Dios, con el río del Padre 100 veces más. Ahí está la cuenta de Zoom para lo que quieran sellar esta palabra. Está la cuenta de PayPal, está la cuenta de Cash App. Este año vas a recibir 100 veces más. Porque el Padre me habló y me dijo, voy a utilizar la presente crisis que tiene el mundo para prosperar a mis hijos, para que ellos caminen en abundancia. Y yo oro ahora, Padre, bendigo la vida de Leslie, bendigo a Carlos, bendigo a sus dos hijos. Declaro sobre su vida que ellos se conectan cada día más, Padre amado. Y bendigo ese pastorado y la sabiduría que tú le estás dando a tu hija. Para ella es el ser el ministerio. Bendigo la gente que se está acercando a ella porque está viendo ese manto pastoral en su vida. Yo bendigo su finanza y declaro que recibe 100 veces más. Padre, en el nombre de Yeshua, lloro por ella, por su madre. Pon un cerco de protección sobre ella. En el nombre de Yeshua, yo oro por Zulma, que acaba de sellar esta palabra. Padre, oro por Zulma, que ella reciba 100 veces más como ha creído. Como ha creído. Yeshua decía, como has creído, así será. Conforme a tu fe, así sea manifestado. Conforme a tu fe, así sea manifestado, Zulma. Y que los vientos del Padre, nadie puede detener a alguien cuando los vientos de Dios lo están levantando. Simplemente deja, Zulma, que los vientos de Dios te eleven de donde el hombre nunca te va a poder bajar. Por los méritos de Yeshua, Padre, estoy orando ahora. Estoy orando ahora. Yo bendigo la vida de aquellos que han sembrado por los equipos de sonido y la cámara de la congregación. Ya estamos cerrando ese ciclo. Ayer fue un día especial. Bendigo a una pareja que está ahí en anónimo, que ayer mandó una ofrenda especial para que sigamos trabajando con el sonido. Bendigo la vida de María Frías, Padre, en el nombre de Yeshua. Que ella reciba 100 veces más, Padre amado. En el nombre de Yeshua, manifiesta en tu hija tus promesas y ese don que tú le has dado. Ese don y esa sabiduría cada día se active más, cada día se multiplique más. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, vas a levantar un tabernáculo conforme a lo que te mostré, al modelo. Moisés no tenía los recursos, porque Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que traiga una ofrenda. El pueblo no es lo mismo cuando tú ofrendas, cuando tú te conectas con una causa divina. Cuando tú te conectas con una causa divina. Por eso Salomón primero construyó el templo y luego fue a su casa. Porque lo que él sembró en el templo fue lo que le produjo su casa. Yo hoy estoy orando y oro por toda esa gente que se ha conectado con el templo que estamos levantando en Nueva York, con el proyecto de la emisora, con el proyecto para poner la cámara para transmitir los cultos en vivo. Son muchos los recursos que necesitamos para ese lugar, pero yo he creído en un Dios soberano. Soberano. Y ese Dios soberano, Él suplirá
más abundantemente que lo que nosotros necesitamos. Si tú sientes que lo que nosotros estamos haciendo es de Dios, si tú entiendes que esta luz es necesaria, que alumbre a Nueva York y que por medio de las transmisiones que haremos van a alumbrar el mundo entero, porque fíjense cómo llegamos, estamos en Facebook, en Instagram, pero allá estaremos en Facebook, Instagram, en YouTube y en cualquier medio llevando la luz divina. Ahora quitaremos el sonido, vamos a instalar el grupo de adoración y va a empezar la adoración a fluir, porque será llamado una casa de adoración al Dios de Israel. Si tú que estás en línea sientes que si yo me quiero conectar con eso, maestro, porque hay personas que no han ido la primera vez pero se sienten parte y son parte de, porque saben que esta luz es necesaria, que siga alumbrando y liberando gente. Es necesario levantar altares de adoración y para poder enseñar en contra de este sistema, no podemos estar mezclados con él. Por eso no nos hemos mezclado con nadie. Nosotros tenemos nuestro único compromiso con Dios y con el pueblo. Nuestro compromiso es con la verdad, no es con complacer a nadie. Y yo oro ahora porque hay personas que Dios, yo siento en mi espíritu que Dios le está moviendo a enviar una semilla de bendición para lo que es Casa de Luz en el Bronx. Tenemos que poner los letreros afuera, terminar de reunir lo de la cámara y el sonido, que es bastante costoso. Gracias a Dios que Carlos no está poniendo eso bien y estamos saliendo a flote, porque Dios siempre pone su gente clave. Ya el próximo Shabbat vamos a tener el sonido mini instalado en lo que el padre termina de suplir para comprar el otro que hace falta y poner la cámara y empezar a transmitir los servicios. Si tú sientes que hemos sido de bendición a tu vida y tú dices, maestro, yo quiero mandar una ofrenda de sacrificio para ese fin, ahí está la cuenta de PayPal, de Cachá y de Zoom, de Cel. Tú lo mandas. Y que el Dios de Israel bendiga tu vida. Yo bendigo cada vida que ha creído en este proyecto. Padre, bendigo todas las parejas, bendigo todos los matrimonios que han escuchado esta palabra y los que la van a escuchar después que terminen. Por los méritos de Yeshua, guárdalo y protégelo. Amén y amén. Shalom, shalom a todos. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde. Hasta la próxima. Nos vemos.